Bienvenidos a todos. Vamos a hacer una práctica el día de hoy, que la palabra que vamos a tener un poco como de referencia es la palabra purificación. Y purificación, esto viene un poco relacionado con el chakra de Vishuddha. Sabemos que en yoga hay como diferentes puntos energéticos en el cuerpo donde se concentra la energía y a esto lo llamamos chakras. Hay uno que se encuentra más o menos como en el área de la garganta, del cuello, y a este chakra se le llama Vishuddha. Una de las traducciones literales de Vishuddha es precisamente esta, purificación. Así que vamos a tener un poco como presente esto durante la práctica y vamos a estar trabajando todo el área que corresponde vamos a prestar atención hacia el área que corresponde al cuello, trapecios, parte alta de la espalda. Y antes de empezar, quiero como tomarme un momento para que tengamos presente que esta zona, toda esta zona que está la parte alta del cuerpo, está muy relacionada también como con nuestro sistema emocional o con la parte emocional o energética. Es decir, igual te ha pasado alguna vez que cuando estamos un poco como más en tensión, más en compresión, empezamos a elevar los hombros y toda esta zona se empieza a cargar. Por lo que vamos a intentar hacer la práctica de tal forma que sea de una forma muy sutil, muy suave y que al término de la práctica lo sientas mucho mejor y que no lleves, al contrario, más tensión a esa zona, ¿vale? Así que vamos a intentar, voy a intentar estarlo recordando durante la práctica, el ir soltando toda esta área. Así que nada, vamos a iniciar sentado o sentada, ya sea sobre tu manta o sobre algo que te eleve la pelvis. Intenta sentir como si desde ese enraizamiento de la pelvis, las costillas se elevaran hacia arriba, hacia el cielo. Como si la coronilla también quisiera elevarse hacia el cielo. Relaja el área del entrecejo, los músculos más profundos. Siente que suavizan si sueltan la mandíbula inferior. Lleva la atención en ese punto donde se conectan la mandíbula inferior y superior. Siente como si ahí soltaras. Vas a visualizar un color azul en el área de la garganta. Vas a inhalar naturalmente por la nariz y exhalar por la boca como si fuese un suspiro. Tres más, empezando a llevar conciencia hacia esta zona. Una más y siente que cuando exhalas por la boca es como si los omóplatos se suavizaran hacia abajo. En la próxima vas a repetir el sonido de la letra M. Se escucha algo así. Tres.
vez más inhalando naturalmente por la nariz. Exhalando con la letra M. Vuelve a tu respiración natural. Vas a colocar tus manos en los lados del cuello. Sujeta los lados de tu cuello con las manos, sin presionarlo demasiado. Y sobre todo si tienes alguna patología en el cuello o que sea un área que se que la suelas sentir sensible, vas a tener mucha conciencia de cómo trabajas el día de hoy. Siente como si quisieras alargar los lados del cuello hacia arriba, como si quisieras alargar el cuello, hacerlo más largo hacia arriba. Y conscientemente y muy suavemente, siente como si los omóplatos bajaran en dirección de los glúteos. Es mucho más una sensación energética que bajar los hombros. Mantén esa sensación de alargamiento en el cuello, relaja las manos. Coloca las manos un par de centímetros detrás del cuello, que no estén pegadas, y presiona como la garganta hacia atrás y coloca la barbilla que quede paralela al suelo. Vuelve a sentir que alargas el cuello hacia arriba. Relaja tus manos y tómate ahí un momento con ese alineamiento. Sin ninguna prisa, abres tus ojos. Y vamos a iniciar en cuatro puntos la mesa. Separa las rodillas, lo que necesites puede ser al ancho de las caderas, junta los deditos gordos de los pies, mantén la cabeza en la línea de la columna y ahora ve llevando la barbilla ligeramente hacia el pecho, como si alargara la parte posterior del cuello, pero sin dejar que caiga la cabeza, sino como solo alargando la parte posterior al tiempo que vas yendo con los glúteos hacia atrás. Cuando inhalas, vuelves. Siente que alarga la coronilla hacia adelante y la mirada ligeramente hacia el frente, sin colapsar en la cervical. Exhalando, alarga la parte posterior del cuello, glúteos hacia atrás. Continúa de esta forma. Intenta hacerlo con mucha conciencia para sentir que alargas el cuello antes de mirar hacia arriba o antes de llevar la barbilla hacia el pecho. Y ahora prueba a suavizar el movimiento. Intenta tener esa sensación de la mandíbula relajada, de los ojos relajados. Si tienes alguna lesión en el cuello, una hernia o cualquier cosa que sea alguna patología del cuello, te vas a mantener más con la cabeza neutra, sin hacer demasiada flexión o extensión en el cuello. O si tienes vértigos también, te vas a mantener con el cuello en una postura neutra.
Una más. Vuelve al centro. Rodillas al ancho de las caderas. Lleva la mano izquierda ligeramente por delante del hombro. Mantén la cabeza neutra y ahora gira la mirada hacia la izquierda y lleva el brazo derecho por debajo. Coloca la parte derecha de la cabeza en el suelo. Intenta no apoyar toda la mejilla en el suelo, es decir, que no sientas que el cuello se está flexionando, sino que es justo como el área de la sien más o menos. Y una vez ahí, siente que respiras en la espalda. Apoya bien la mano derecha en el suelo para volver. Desde la cabeza neutra, lleva la mirada ahora hacia la derecha, brazo izquierdo por debajo. Coloca la cabeza en el suelo sin que se apoye la oreja y la mejilla. Y respira en la espalda. Presiona la mano derecha del suelo para volver. Enraiza bien las manos en el suelo, alarga los costados. Suaviza el corazón hacia abajo. Mueve los glúteos hacia atrás y sin ninguna prisa empiezas a entrar en el primer Adho Mukha. Primero, coloca tu cabeza que quede en la línea de la columna y desde ahí siente como si la coronilla quisiera ir un poco más en dirección del suelo, es decir, alargar los lados del cuello. Ahora presiona la parte trasera de la cabeza como hacia arriba, hacia el cielo, para llevar la mirada debajo de tu cara. Flexiona ligeramente las piernas. Y crea longitud desde el pecho hacia las manos y desde el pecho a la pelvis y de la pelvis hacia los pies, que si lo necesitas o si lo ves viable, puedes empezar a llevar los talones en dirección del suelo. Y ahora relaja la cabeza, que queden las orejas como en la línea de los brazos. Y siente que relajas la mandíbula, el cuello, los ojos. Y sin ninguna prisa, te vas caminando todo delante entre tus manos. Todo delante entre tus manos. Pies al ancho de las caderas o pies juntos, tú decides. Manos en las espinillas y empieza a alargar el centro del pecho hacia adelante. Mueve la parte superior de las piernas hacia atrás. Y encuentra la postura neutra en tu cuello una vez más. No dejes que la cabecita caiga. Haz una microflexión de las piernas, manos en las caderas. Eleva los hombros y desde la fuerza de las piernas te incorporas. Vale. Nos cogemos o te coges el cinturón o lo que se parece a un cinturón, puedes tener cualquier cosa, un cinturón largo, una media, una panty, algo así. Coge, lo vas a coger más abierto que tus hombros. Con la inhalación, vas a sentir como si alargaran los lados del torso. Exhalando, mueve los hombros hacia atrás y eleva los brazos por encima de la cabeza. Y probablemente ligeramente hacia atrás. No empujes la cabeza hacia adelante, por el contrario, mueve la garganta como hacia atrás. Y vuelves. Inhala, alarga los costados. Exhala, hombros atrás y eleva los brazos. Probablemente lo llevas por detrás, justo en ese punto donde se siente que la parte frontal de los hombros se alarga y vuelves. Puedes soltar
Última. Alarga costados. Mueve los hombros hacia atrás. Mantén la cabecita hacia atrás en la línea de la columna. Y ve llevando los brazos por detrás, las manos por detrás. Y sueltas. Vale. Saltamos el cinturón. Puedes seguirlo haciendo con el cinturón si lo necesitas o las manos enlazadas, ¿vale? Si sientes como tensión en los hombros, te coges el cinturón por detrás. Va, entrelazamos las manos por detrás de la espalda o coges tu cinturón por detrás de la espalda. Lo voy a hacer con cinturón para los que vais a hacer esa variación. Alarga los costados. Mueve los hombros hacia atrás y estira los brazos. Las manos lejos de la pelvis. Mantén eso y empieza a flexionarte hacia abajo en Uttanasana. Y una vez aquí, siente como si suavemente tiraras de las manos hacia arriba, hacia el techo. Y relaja el cuello, la coronilla, la mandíbula, incluso los ojos. Ve llevando las manos hacia los glúteos. Si tienes cinturón, suelta un lado del cinturón. Llévatelo al suelo. Y llevas tu pierna derecha hacia atrás, lejos. Mantén la cadera en la línea de la rodilla frontal. La cabeza en la línea de la columna. Apoya bien tus manos. Adho Mukha Svanasana, perro boca abajo. Y toda la conciencia en mantener la parte superior del cuello, el cuello relajado. Empieza poco a poco a llevar tu peso delante de la tabla. Suave apoya las rodillas en el suelo. Adelante el peso a los deditos de las manos. Y manteniendo la cabecita en la línea de la columna, que no baje más que la columna, flexiona los codos. Vuelve a subir. Glúteos atrás y arriba a la boca. Junta los piececitos y empieza a elevar tu pierna derecha hacia atrás y hacia arriba. Mantén la cadera alineada. Poco a poco. Empieza a abrir la cadera, como si llevaras tu huesito derecho de la cadera hacia el cielo. Y flexiona la rodilla. Llevando el talón en dirección del glúteo. Puedes hacer pequeños círculos con el tobillo. Vuelve atrás y arriba alineando las caderas. Y sin prisa, lleva tu pie delante entre las manos. Tómate el tiempo. Si tu pie se queda detrás, coge tu piececito y lo llevas delante. Separa los pies al ancho de las caderas para que tengas más estabilidad. Los pies bien apoyados en el suelo. Lleva una mano sobre la otra, sobre la rodilla frontal. Mantén el tronco ligeramente hacia adelante. Respira aquí sin prisa. Vuelve a encontrar la postura neutra de tu cuello, que sientas que lo puedes mover de forma natural. Y empieza poco a poco a incorporar tu tronco. Encorva. Lleva tu brazo derecho por debajo, el izquierdo por encima, Garudasana, y te mantienes aquí. Siente que respiras en ese punto entre tus omóplatos. No tengas prisa por respirar. Y este punto, este centro energético, se relaciona bastante, realmente está completamente relacionado con la forma en la que nos relacionamos y sobre todo en cómo nos comunicamos con el mundo, con las personas. Relaja, suelta y lleva tus manos al suelo. Vale. Lleva las manos por dentro y los pies paralelos.
Flexiona ligeramente las piernas, manos en las caderas y subes. Vale. Aquí puedes volver a cogerte tu cinturón o entrelazar las manos por detrás, lo que tú prefieras. Enraiza bien los pies en el suelo. Mueve suavemente los hombros hacia atrás. Mantén la cabeza en la línea de la columna y empieza a estirar las manos hacia abajo, como si descendieran los homóplatos. Haz una micro flexión de las piernas, solo que no empuje las rodillas hacia atrás. Y empieza a mover los glúteos atrás. Empieza a estirar las piernas si lo ves viable y a bajar en dos. Puedes mantenerte aquí con la espalda paralela al suelo, tus manos tirando hacia arriba, o puedes seguir bajando. Cuando bajes hasta donde llegues, relaja los lados del cuello. Relaja la mandíbula, los ojos. Y existe esa purificación, este centro energético, cuando en algún momento conseguimos expresar eso mismo que pensamos y eso mismo que sentimos. Ve llevando las manos hacia los glúteos y al suelo debajo de tus hombros. Empieza a alargar la coronilla hacia el frente. Mantén la espalda paralela al suelo. Abre las manos, perdón, lleva las manos hacia el pie frontal, que no abres a 90 grados. Coge un pequeño impulso con la pierna de detrás para ir delante en Uttanasana. Separa tus pies, manos en las caderas, eleva los hombros, eleva la espalda más arriba que las caderas y desde la fuerza de tus piernas y sintiendo tu cuello que no tenga ninguna tensión, empiezas a subir. Coloca una mano en el centro del pecho y una mano sin presionar, pero muy suavemente tocando como los lados de tu cuello. Simplemente creando una conexión entre dos centros energéticos que están íntimamente relacionados. Ese centro de sentir y el del habla. Segundo la. Volvemos una vez más al centro, al frente, perdón, de la estrella. Si necesitas tu cinturón, lo haces con cinturón. Lo voy a demostrar con el cinturón. Manos por detrás. Coge el cinturón con las palmas de las manos hacia arriba, si lo estás cogiendo, o entrelaza los deditos de las manos, lo que tú prefieras. Intenta sentir que tu cuello está en la línea de la columna, tu mirada hacia el horizonte. Alarga los costados. Mueve los hombros hacia atrás y ve bajando las manos en dirección del suelo, descendiendo los omóplatos. Mueve los glúteos atrás al tiempo que vas bajando a Uttanasana. Tira suavemente de las manos hacia arriba, hacia el cielo. Y siente que la coronilla apunta hacia el suelo. Relaja la mandíbula. Y siente como si el corazón se suavizara y pesara. Llevando las manos hacia los glúteos, suelta un lado del cinturón si lo tienes cogido y al suelo, y lleva la pierna izquierda hacia atrás, esta vez.
pierna izquierda hacia atrás. Empieza a bajar la cadera de tal forma que quede la cadera en la línea de la rodilla frontal. Siente que tu cabecita queda en la línea de la columna, que no baja más. Y observa si puedes tener movimiento natural en el cuello, que no sientas tensión, y ajusta lo que necesites. Separa tus pies al ancho de las caderas. Lleva una mano sobre la otra, sobre la rodilla frontal. Y mantente por un momento con el tronco hacia abajo. Vuelve a encontrar la postura neutra en el cuello. Siente que mueves como el glúteo derecho hacia atrás y te vas incorporando. Lleva los brazos hacia adelante y esta vez el brazo izquierdo por debajo, derecho por encima. Cruce sencillo juntando el dorso de las manos. Cruce completo juntando las palmas de las manos. Y siente que respiras en ese punto justo detrás de tu corazón, entre los omóplatos. No tengas ninguna prisa por respirar. E intenta sentir como si tu respiración te ayudara a suavizar toda esa zona, toda la parte superior. Lleva la respiración ahí donde sientas que lo necesitas. Lleva las manos al suelo. Y creo que hemos hecho el mismo lado ahora que lo pienso. Hagamos caso a NASA, no perro boca abajo. Son las cosas que tiene de estar en el directo. Junta los piececitos y eleva la pierna izquierda hacia atrás y hacia arriba. Empieza a abrir la cadera, como si llevaras tu huesito izquierdo de la cadera al cielo, flexiona la rodilla. Haz pequeños círculos, como del tobillo. Vuelve atrás y arriba, y tu pie delante entre las manos, tómate el tiempo. Si no llega, si se queda detrás, coges tu piececito, lo llevas delante. Separa los pies al ancho de las caderas. Una mano sobre la otra, sobre la rodilla frontal, tronco ligeramente hacia abajo. Vuelve a llevar la atención hacia intentar suavizar toda la parte superior del cuerpo. Cuando lo sientas adecuado, te incorporas. Vale, como ya hemos hecho la parte alta del cuerpo, esta vez vamos a hacer este ejercicio. Coloca los brazos a un costado de tu torso con las palmas de las manos hacia arriba. La cabeza, que no se vaya hacia adelante, integra el cuello, mirada hacia el frente. Alarga los costados, mueve los hombros hacia atrás y separa las manos hacia los lados. Intenta estar justo en el punto donde se siente activación en la parte alta de la espalda, pero que no estás en tensión. ¿Qué acción puedes hacer para suavizar ahí donde lo necesitas? Lleva las manos al suelo. Lleva las manos por dentro para ir a Parasarita Padottanasana. Esta vez hacemos la salita A. Separa tus pies entre ellos, que tengas una distancia cómoda. Siente que mueves la parte superior de las piernas atrás, la coronilla lejos de las piernas. Flexionándote desde las caderas, empieza a bajar el torso suavemente. Si en algún punto sientes que es demasiado intenso para tus piernas, vas a hacer una microflexión. Si lo ves viable, sigues bajando. Relaja la cabeza. Y si tus manos llegan a tocar el suelo,
Vas a alinear los dedos de tus manos y de tus pies. Si tus manos justo llegan a tocar el suelo, te vas a quedar sobre las yemas de las manos y alargar la coronilla hacia el frente. Si estás en la variación con la cabeza más abajo, más cerca del suelo, con tu próxima exhalación, casi como si fuese un suspiro, siente que sueltas los lados del cuello. Y si estás incorporado sobre los yemas de las manos, con las exhalaciones, manteniendo la cabeza en la línea de la columna, siente que el corazón se suaviza hacia el suelo. Poco a poco, camina hacia el frente, las manos una a cada lado de ese pie, Adho Mukha Svanasana, perro Mukha. Y respira aquí. Apoya las rodillas en el suelo. Junta los deditos gordos de los pies y ven llevando los glúteos hacia atrás. Coloca una mano encima de la otra o haz puños con las manos. Y coloca un puño encima del otro y la frente sobre el puño para que la cabeza quede en la línea de la columna. Lleva toda la conciencia hacia ese punto que está en contacto con el suelo entero, del entrecejo, hasta chakra. Y siente como si pudieras visualizar que ese punto del entrecejo y de la garganta, Vishuddha, pulsan en la misma sintonía. Que hay una pulsación equilibrada entre decir eso que piensas. Una pulsación equilibrada entre decir eso que sientes. Y encontrar sobre todo lo que puede ser un poco más difícil, las palabras adecuadas para hacerlo. Poco a poco empiezas a volver. Y te tumbas sobre el abdomen para hacer mucha casa. Desde el centro de la pelvis, alarga las piernas hacia atrás, como si alguien te cogiera de tus pies y te tirara de ellos hacia atrás. Separa las piernas un poco entre ellas, que no estén súper juntas. Y ahora alarga los lados del torso hacia adelante. Coloca tus manos a un costado de tu pecho y ahora un poco más adelante. Lo vamos a hacer un poquito más suave. Y las manos más separadas que los hombros. Es decir, tus manos van a quedar más adelante que los hombros y más separadas. Empieza a elevar la parte frontal de los hombros hacia arriba, hacia el techo. Separa la cabeza del suelo, colocando tu cabecita en la línea de la columna. Y ahora sintiendo como si quisieras arrastrar las manos hacia atrás, hacia los pies, empieza a alejar la coronilla hacia adelante, y hacia arriba, empezando a elevar el pecho. Sintiendo que haces una extensión en toda la columna. Y sube hasta donde lo sientas bien. Y ahí donde lo sientas bien, mueve los hombros hacia atrás. Y aleja la coronilla de la pelvis. Dale un montón de espacio a tu cuello. Y empieza a bajar. Y vamos a hacer una más. Vuelve a sentir como si quisieras isométricamente como arrastrar las manos hacia atrás. Eleva los hombros, eleva la cabecita en la línea de la columna. Y ahora empieza a alargar la coronilla lejos de la pelvis, adelante y arriba, adelante y arriba.
Sube hasta donde lo sientas cómodo. Mueve los hombros hacia atrás. Coronilla lejos de la pelvis. Y prueba a elevar como la barbilla un poco hacia arriba, sin colapsar en cervicales. Solo que sientas que se alarga como el cuello. Si lo sientes bien, mantente y empieza a bajar. Coloca tus manos una encima de la otra y la mejilla derecha sobre ellas y descansa aquí un momento. Coloca tus manos a un costado del pecho. Activa suavemente el abdomen para volver en cuatro puntos. Lanza. En el siguiente, puedes hacer la postura del delfín o puedes hacer Adho Mukha Svanasana, cualquiera de los dos. La idea va a ser que cuando estés ahí, es como si una vez más te cogieran del cuello y te lo alargaran los lados, ¿vale? Que intentes como soltar desde la suavidad del cuello. Entonces, yo lo voy a hacer con el delfín, pero tú decides si prefieres hacer nada. Coloca los antebrazos en el suelo si lo vas a hacer en el delfín como yo. No vamos a estar mucho tiempo. Alarga los costados. Suaviza el corazón y mantén o coloca tu cabeza en la línea de la columna. Es decir, que no va en la cabeza completamente. Mantén la línea de la columna sin tensión. Mantén esa conexión en tus omóplatos suave. Y empieza a elevar la pelvis. Desde el centro del pecho empuja hacia las manos y hacia la pelvis y relaja completamente tu cabeza. Y vas a hacer dos respiraciones aquí, relajando la mandíbula, los ojos, el cuello. Poco a poco, suavemente empieza a bajar. Y te vas a sentar sobre la manta, si tienes, para darle un poco de altura a la pelvis. Estira tus piernas hacia el frente. Vas a colocar tus manos por detrás de los glúteos. Vas a girar los dedos de las manos que apunten hacia los lados de la esterilla. Y luego los giras hacia atrás. Y colocas tus deditos cerca de los glúteos. Vale, primero nos colocamos un poco más lejos. Como ir un poco hacia atrás. Permite primero que los hombros, es como que se eleven hacia arriba, hacia las orejas. Y ahora, desde ahí, empieza poco a poco a mover los hombros hacia atrás. Y a llevar a mover el pecho hacia adelante. Y ahora empieza a caminar las manos más cerca de los glúteos. Y aleja la coronilla de la pelvis. Encuentra el punto donde sientas libertad en el cuello. Activa tus pies. Y siente como si tuvieras un peso bastante grande sobre tus piernas que te las enraiza hacia el suelo. Tus hombros se siguen moviendo como hacia atrás, el pecho hacia adelante y la coronilla hacia arriba. Y deja que baje la oreja izquierda al hombro izquierdo hasta donde lo sientas bien. Relaja la mandíbula. Vuelve al centro
Observa ambos lados y ahora baja la oreja derecha al hombro derecho. Y bueno, te puedes mantener aquí. Paschimottanasana. Vas a hacer una microflexión en las piernas, sobre todo si sientes que es muy intenso para tus piernas. Voy a separar más las piernas, pero tú manténlas abiertas al ancho de las caderas. Inhalando, vuelve a sentir que respiras suave como a toda la parte superior de tu cuerpo. Y exhalando, te flexionas desde las caderas para ir hacia adelante. Prueba a llevar o a coger cualquier parte de tus piernas que llegues. Y como hicimos al inicio, siente que alarga la parte posterior del cuello sin dejar que caiga la cabeza, solo la vas como alargando. Y respira en la espalda. Realmente siente que cuando inhalas, toda la espalda se expande. Y cuando exhalas, se suaviza. Mandíbula, cuello, ojos, relaja. Y poco a poco vuelve. Poco a poco vuelve. Te sientas con las piernas. No, vamos a hacer aquí. Nos vamos a colocar en cuatro de rodillas, perdón. Y vas a mover ambas espinillas hacia el lado derecho. Ambas espinillas hacia el lado derecho. Si tienes tu manta por ahí, te vas a coger la manta y la vas a colocar en el lado izquierdo, de tal forma que puedas sentarte en el glúteo izquierdo. Vamos a quedar un poco como de lado. Con la inhalación, alarga los costados del torso arriba y exhalando desde el pecho, gira hacia la izquierda, en el otro sentido de tus piernas. Tu mano derecha, probablemente la pierna, y la mano izquierda, llévala por detrás, puedes llevar hacia el suelo o puedes llevarla por detrás de tu espalda. Y la barbilla al final suavemente en dirección del hombro izquierdo. Relaja el hombro derecho. Vuelve la mirada al centro y ahora la barbilla hacia el hombro frontal. Recordamos que lo hacemos desde la suavidad. Vuelve y cambias. De rodillas, espinillas hacia la izquierda y te sientas en el lado derecho. Aquí intenta que a pesar de que estés un poco de lado, que no se vea demasiado, sino que en la medida de lo posible la cadera está un poco, está bastante alineada. ¿Vale? Inhalando, alarga la columna. Exhalando, gira todo tu cuerpo interno hacia la derecha, en sentido contrario de tus piernas. La mano izquierda sujeta la pierna y la mano derecha prueba a llevarla por detrás de tu espalda con la palma de la mano apuntando lejos de tu, es decir, hacia afuera, que no esté contra tu zona lumbar. Y al final, si lo sientes cómodo, lleva la barbilla hacia el hombro de detrás. Y relaja el hombro izquierdo.
Vuelve al centro. Lleva la mirada o la barbilla hacia el hombro frontal. Vuelve al centro y suelta. Y nos colocamos en la postura cómoda, sentados en meditación o plantas juntas, rodillas hacia afuera, lo que tú prefieras, ¿vale? Encuentra tu postura cómoda. Bien, cierra tus ojos y vuelve a llevar la conciencia hacia el cuello, hacia la garganta, visualizando ese color azul. Respira hacia las clavículas, hacia los hombros, al cuello. Y permite que tu práctica de yoga sea una herramienta para encontrar ese equilibrio o ese, sí, ese equilibrio entre decir lo que pensamos y lo que sentimos y decirlo de la forma con las palabras correctas. Vas a inhalar naturalmente por la nariz. Y a repetir el sonido de la letra M 3 veces. Inhala por nariz, exhala por boca como si fuese, como si empañaras un espejo suave. Tres más. Sin ninguna prisa, te recuestas sobre la espalda para Shavasana, la relajación. De momento te vas a tumbar sobre la espalda, apoyando los pies en el suelo. Probablemente tus rodillas juntas. Y siente como si tus omóplatos se separaran entre ellos. Tus hombros se relajan. La pelvis pesa. Vas a entrelazar tus dedos de las manos por detrás de la cabeza y lleva la barbilla hacia el pecho. Suelta completamente el peso de la cabeza hacia tus manos y cierra los codos.
Poco a poco empieza a apoyar bien la cabeza, los brazos a un costado del cuerpo con las palmas de las manos hacia arriba. Separa la rodilla. Estira tu pierna derecha hacia la esquina de la esterilla. Y suelta el peso de esa pierna. Estira la pierna izquierda hacia la esquina de la esterilla. Y suelta el peso de esa pierna. Relaja los ojos, la mandíbula, el cuello, los hombros. Siente que relajas completamente el peso del cuerpo hacia la tierra. Abandona completamente el peso de tu cuerpo hacia la tierra.
La conciencia, sentir tu cuerpo recostado en Shavasana. Visualiza una inhalación completa que inicia en el centro de la garganta y se expande a todo el cuerpo, como si fuesen olas. Y exhala. Prueba a mover la lengua dentro de la boca. Empieza a mover los deditos de manos y pies. Estírate. Haz cualquier movimiento que necesites. Cuando te sientas preparado, preparada, suavemente te giras a la derecha en la postura fetal. Tómate aquí al menos una respiración completa. Sin ninguna prisa, te incorporas de costado para pasar a una postura sentado o sentada en meditación. Lleva la barbilla suavemente hacia el pecho. Tómate un momento para observar las sensaciones en el cuerpo. Vuelve a relajar la mandíbula, los ojos, la garganta. Frota ambas palmas de las manos para generar calor. Y las llevas hacia los ojos. Permite que tu práctica de yoga sea en beneficio de todas las personas alrededor tuyo y que sea una herramienta para tener una comunicación más veraz, más clara, más amorosa contigo mismo y con el mundo. Abre los deditos de las manos y las vas bajando. Namaste.